Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a este su canal de recetas Alelia Amara y más. Aquí les tengo una receta bien fácil y sencilla que nos compartió nuestra amiga Susi en el grupo de repostería que tengo en Facebook. Gracias Susi por tu receta. Recuerden que ya hay una disponible aquí en el canal y esta también me gustó, al igual que la de glaseado de fresa. Para esta receta de brillo para frutas que nos comparte nuestra amiga Susi, vamos a ocupar un cuartito de taza de agua, un tercio de taza de azúcar, una cucharada de fécula de maíz o maicena, un cuarto de taza de jugo de limón. Estoy ocupando aproximadamente 2 limones así de grandes. En una cacerolita, en una ollita, vamos a mezclar fuera del fuego el azúcar junto con la fécula de maíz. Lo mezclamos así. Ahora vamos a agregar el jugo de limón poco a poco. Revolvemos. Ya está en el fuego. Y enseguida el agua también. Solo vamos a dejar que hierva y que espese bien. Mira cómo empieza luego a hervir. Como es muy poquito, ya solamente que suelte burbujitas y le voy a parar para que no se nos vaya a pegar. Revolvemos al mismo tiempo. Es como una especie de atolito y sabe demasiado rico, sabe muy muy rico, mejor que los comerciales que venden de dicha marca. Apagamos ya. Está hirviendo y retiramos del fuego. Enseguida lo vamos a pasar. Mira cómo está de duro. Bueno, pues miren, aquí está muy rico y nuestra amiga Susi nos dice que nos dura hasta un mes dentro del refrigerador bien tapado. Este brillo, aparte de que nos da un muy bonito brillo y presentación a nuestra fruta, sobre todo en las tartas o las presas para los pasteles o fruta, también hace que no se reseque la fruta tan pronto. Como está muy rico, yo ya lo probé. Te invito a suscribirte gratis aquí en mi canal haciendo clic en las letras rojas, después a la campanita. Ya que tiene las dos rayitas la campanita, te vas aquí abajito que dice opciones, le das todas, le das incluir publicaciones y le das aceptar. Y listo, ya estás suscrito a mi canal, así te llegarán avisos cada que yo haga un video nuevo o que haga transmisiones en vivo. Al aceptar las publicaciones del creador, te estarán llegando estas imágenes como tipo Facebook, donde te pongo información que a veces me piden sobre algunos productos, donde te hago encuestas y puedes participar, donde puedes comentar o puedes poner un dedito arriba. O de igual modo te publico mi día a día en fotografías. De igual modo te invito a que des dedito arriba en mis videos si es que te gustan y le des compartir con tus amigos y familiares en tus redes sociales, con todo mundo que tú quieras para que esta comunidad, este canal, sea más grande. Gracias.